El día viernes vamos a estar acompañados con un grupo de quinto año del CEMO 84 y bueno, vamos a estar haciendo una actividad en este mes que se celebra de las infancias. Y bueno, después tenemos la actividad del taller de lectura que te va a comentar Nancy. Bien. Sí, el jueves 31 es gratuito y para todo público, es un taller literario a cargo del CURSA y bueno, estamos invitando. Es una biblioteca popular abierta a todo público, estamos lunes, jueves y viernes de tarde, de 2 a 6 de la tarde y martes y miércoles estamos atendiendo de mañana de 8 a 12. También se les tiene un espacio, digamos, más allá de venir a hacer la tarea o de venir a practicar un poco lo que son las cuentas. Después tenemos actividades recreativas con ellos para los que están anotados, ¿sí? Y también se les brinda un refrigerio. Como vos decías, la biblioteca ya legalmente ya ha cumplido 15 años. La Biblioteca Popular hoy en día está haciendo un trabajo más social porque es lo que se está viviendo, ¿no? Así que bueno, estamos poniéndole el corazón y haciendo lo que podamos para apoyar a los chicos que, bueno, que están creciendo y que pensamos también que ellos pueden tener un futuro mejor. Nos pueden encontrar en el Facebook como Biblioteca Popular Sol Naciente, en Instagram también y tenemos un correo electrónico también por si... Los vecinos de acá tienen que concientizarse que esto es de ellos y por ahí no toman conciencia, ¿viste? Que es de ellos, entonces pueden venir a buscar un libro o a leer acá o buscar una receta, sí, o información de cualquier tipo. Muchísimas gracias, queda entonces abierta la invitación a conocer un poco más de la Biblioteca Popular Sol Naciente de aquí del barrio Mi Bandera. Bueno, gracias.